Bueno, pues nos encontramos ahora justo delante de la iglesia de San Telmo. Hasta aquí llegará en nada, en unos minutillos de nada, en la cabalgata de los Reyes Magos, porque ya a lo lejos vemos venir ya una de las primeras carrozas que componen esta comitiva real. Y también escuchamos los sones de la banda municipal Maestro Enrique Montero. Y mientras llegan y no llegan los Reyes Magos, pues vamos a hablar con una niña que viene perfectamente pertrechada para la ocasión. Hola, muy buena. Yo quiero mucho juguete y lo voy a repartir con los niños. Todo eso te lo sabes tú. Tú quieres mucho juguete y lo vas a repartir con los niños. Que es tu respuesta a cómo te llamas, ¿no? Rosalía. Ah, Rosalía. Y no puedo comer nada con gluten. Ese es el día que tengo 3 añitos. Bueno, me acabo de quedar muerta. Muy bien, te lo sabes muy bien. Te llamas Rosalía. Felicidades. Muy para bien. Todos los niños. Felicidades para todos los niños. Ay, qué buena, ¿eh? Y no te la han chivado, ¿verdad? Lo de felicidades para todos los niños no te la han chivado, ¿verdad? Y a mí yo tengo en la tele Elsa. Ah, qué guay. ¿Y tú de qué vienes disfrazada? ¿Qué te ha puesto en la cabeza? ¿Una pasada de qué? Tiara. ¿De Clara? ¿De tiara? Tiara. Ah, de hada. Qué guay. Es que me abrió Leara, por eso tengo una varita. Ah, qué bien. Tú le has pedido muchas cosas a los Reyes Magos. ¿Sí? Porque ha sido muy buena, ¿verdad? Y te las van a traer, ¿a que sí? Y las voy a dar Pipo, que lo tiene mi padre guardado en un bolsillo. ¿El qué ha dicho? Que va a dejarle a los Reyes Magos el Pipo. Ah, que es mayor. Claro, ya te va a quitar Pipo, ¿verdad? Porque qué lo grande. Tiene guardado mi papá. Ah, qué grande. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu papá? Díselo. ¿Cómo se llama papá? Jesús Álvaro. ¿Jesús? Jesús Salvador. Ah, muy bien. ¿Y mamá? Rosalía. Rosy. Rosy, bien. ¿Y Jesús qué le ha pedido a los Reyes Magos? Muchas cosas para mi niña, que es muy buena. Qué bien. Ella es buena. Muy bien. Pues hijo, pues Jesús, mucha salud. Para ti, para tu niña, para tu mujer y para toda la familia. Gracias. Venga, adiós, dile adiós a la cámara. Dile adiós. Y ahora vamos a hablar con otra niña. Hola. Que tiene un montón de vergüenza. ¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas. Lidia. Lidia. ¿Y tú cuántos años tienes? 6. 6 años. ¿Y qué le has pedido a los Reyes Magos? Una bici. ¿Y tú la bicicleta la vas a coger o la quieres para dejarla ahí en la habitación? No, ¿no? Para cogerla. ¿Y por dónde vas a ir con la bicicleta? Por el parque. ¿Sí? ¿Te gusta mucho el parque? Sí. ¡Qué bien! ¿Y qué le vas a dejar esta noche a los Reyes Magos? ¿Tú qué le dejas? ¿Galletas, leche, pues, tarta? Unos bombones. ¿Tú no le dejas un mensaje a los Reyes Magos? ¿No le dejas escrito nada? ¿Qué le va a poner? Querido Reyes Magos, me alegro mucho de que haya venido a mi casa hoy. ¿Sí? Que va, no le iba a poner nada, porque te lo estoy diciendo yo, pero no era tu intención. ¡Ay, qué apuro! ¡Qué apuro! ¡Dios mío, qué apuro! ¿Hola? ¿Tú cómo te llamas? Carmen. ¿Claudia? O Carmen. ¡Carmen! ¡Ah, que te llamas Carmen! Es que tiene que decirlo fuerte y claro para que la gente en su casa se entere. Carmen, ¿y cuántos años tiene? 4. ¿4? ¿Y tú le has pedido muchas cosas a los Reyes Magos? Sí. ¿Cómo que? Dime lo que más ilusión, lo que más quiere que te traigan los Reyes Magos. Un patinete. ¿Que no me he enterado de nada? ¿Un qué? Un patinete, la muñeca de la puse, un chihuahua y el disfraz de Frozen. ¿Pero un chihuahua de juguete o de verdad? De verdad. ¿De verdad? Pero tú sabes que los chihuahuas hay que cuidarlos muy bien. Que son una responsabilidad muy grande, que son animalitos y los queremos mucho. ¿Sí, verdad? Vale. ¿Y tú cómo te llamas? Aurora. Aurora. ¿Y cuántos años tiene Aurora? 5 años, 4. Tiene 4 años. ¡Qué mayor! ¿Y tú le has pedido muchas cosas a los Reyes Magos? Sí. ¿Cómo qué? La doctora Juguete, la princesa Sofía y un chihuahua sin peluca. ¿Un chihuahua sin peluca? Es que anda.
un matiz importante, un chihuahua sin peluca es importante el matiz. ¿Y tú en qué colegio estás? El de Niño Jesús. Ah, qué guay. ¿Y tú has sido buena? Sí. Creo que sí, ¿verdad? ¿Te lo han dicho los Reyes Magos que has sido buena? Porque eso hay que confirmar. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, entonces te traerán de todo este año. Sí. Muy bien, Aurora. Enhorabuena, te tienen que portar así de bien todo el año entero que queda, ¿vale? Tiene que ser muy buena. Hola. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Concha. Concha. ¿Y cuántos años tiene Concha? 7. 7 años. ¿Y tú le has pedido muchas cosas a los Reyes Magos? ¿Cómo qué? Una pecera de la Sirenita. Una pecera de la Sirenita. ¿Y de los Reyes Magos cuál es el que más te gusta? El show. ¿El show? ¿Y por qué? ¿Por algo en especial? Porque es blanco. Porque es blanco. Vale. ¿Y porque es joven a lo mejor también, ¿no? ¿Y tú a los Reyes Magos les dejas algo en casa para cuando lleguen? ¿Qué? ¿Tú le dejas algo a los Reyes Magos en casa para cuando lleguen? ¿Qué le pones? Leche y galleta. Sí, leche y galleta. Pues te veo mañana, te busco y a ver si te han traído los Reyes Magos todo lo que has pedido, ¿vale? Venga, hasta luego. ¿Y tú cómo te llamas? Mario. ¿Mario? ¿Qué nombre más bonito y cuántos años tienes? 5. 5 años. ¿Y le has pedido muchas cosas a los Reyes Magos? ¿Sí? ¿Y has cogido muchos caramelos ya? No. Ninguno, ¿no? Tú acabas de empezar la cabalgata, ¿no? ¿Tú vienes todos los años a la cabalgata? ¿Qué? ¿Tú vienes todos los años a la cabalgata? ¿Es la primera vez? Oh, pues venga, coge mucho caramelo, que van a empezar a tirar, corre. Hola, ¿tú cómo te llamas? Raúl. Raúl, ¿y cuántos años tienes, Raúl? 5. 5 años, qué grande. ¿Y en qué colegio estás? El señorita Pepi. ¿El señorita Pepi? Ah, ¿eso es un colegio? Vale. ¿Y tú le has pedido muchas cosas a los Reyes Magos? ¿Cómo qué? Dime algo. Una cosa de araña, que yo no sé cómo se llama eso de araña. Y otra cosa que no me acuerdo. Pero como los Reyes Magos son mágicos, lo saben, ¿verdad? Ellos saben lo que tú has pedido, ¿a que sí? Sí. Muy bien. Pues mañana hablo contigo y te busco a ver si te han traído todo lo que has pedido. Sí. Tú has sido bueno, ¿verdad? Entonces te lo van a traer todo, ¿verdad? Sí. ¿Has cogido muchos caramelos? ¿Has cogido 3? ¿3 caramelos? Bueno, ahora coge más, ¿vale? Y ya, si eso, si yo encuentro algún caramelo, te lo traigo, ¿vale? Vale. Venga, muy bien. ¿Y tú tienes mucho caramelo? Sí. A ver, ¿cuánto has cogido? Yeah. Cuéntalo. Cuéntalo. Es que... ¿Son muchos? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Ángel. Ángel. ¿Y cuántos años tienes? 5. Bien. ¿Y te van a traer muchas cosas los Reyes Magos? Sí. ¿Porque ha sido muy bueno? Sí. ¿Cómo de bueno ha sido? Súper bueno. ¿Súper bueno? Sí. ¿Más bueno que súper bueno? Sí. Muy bien. Bueno, pues a ver si es verdad que te traigan muchas cositas los Reyes, ¿vale? Sí. Venga. Bueno, pues ahí ven ustedes en sus pantallas el ambiente que hay a esta hora en la calle donde nos encontramos justamente delante de la iglesia de San Telmo.
familias enteras que vienen a disfrutar de un día tan especial y de un momento tan especial para los niños y niñas de Chiclana como la cabalgata de Chiclana, como la cabalgata de los Reyes Magos. Pues ya ven ustedes ahí que también, aparte de la cabalgata y de los caramelos, una cosa que también le hace muchísima ilusión a la gente es salir en la tele, ¿eh? Lo comprobamos cada año y a nosotros también, que nos encanta tener la oportunidad pues de saludar a toda la gente que hay en la calle y de llevarles hasta sus casas estas imágenes tan especiales, una jornada tan ilusionante como esta. Ten cuidado, Jorge. Bueno, estos caballeros que ven ustedes son los que se encargan de reponer de caramelos las carrozas para que en ningún momento se queden sin caramelo los niños y niñas de Chiclana. Ahí, en las cajas esas van los caramelos. Están continuamente reponiendo, por cierto. Hola. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Samuel. Samuel, qué nombre más bonito. A mí me gustan todos los nombres. ¿Tú cuántos años tienes? 8. 8 años. ¿Y en qué colegio estás? En La Salvina. Muy bien. ¿Y tú le has pedido muchas cosas a los Reyes? Sí. ¿Y ha sido bueno? ¿Seguro? Seguro. ¿Segurísimo? Seguro. Vale, ¿y qué le has pedido, por ejemplo, a los Reyes? Dime una cosa. Un muñeco de los Transformers, también un bate de boxeador y también un dinosaurio. Qué guay. ¿Y tú a qué hora te despiertas tú mañana por la mañana para ver los regalos? A las 8. ¿A las 8? Súper temprano, ¿no? ¿Y dónde te dejan los regalos los Reyes Magos? En mi salón. Ah, ¿y cuánta gente hay en casa para los Reyes Magos? Mi madre y mi padre. ¿Y después vas a algún lado o te vas a la calle a disfrutar de los juguetes? ¿Qué es lo que hacéis? Y no, en casa de mi abuela. Ah, y en casa de la abuela hay más cosas, ¿que sí? Sí. Porque la abuela, los Reyes Magos se equivocan alguna vez y te dejan cosas allí en casa de la abuela, ¿que sí? Sí. Hay que ver los Reyes Magos, hay que ver que se equivocan. Bueno, porque te vaya mañana muy bien, ¿eh? Que gracias. Te traigan muchas cosas los Reyes. Adiós, adiós, adiós. Ahora voy a hablar con otro niño. No te escondas. Que estoy en minoría. ¡Hola! Bueno, lo mismo ahora cuando acabe el momento caramelo. Puedo hablar con alguno. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿cuántos años tienes? 10. 10 años, ¿le has pedido muchas cosas a los Reyes? ¿Eh? ¿Le has pedido muchas cosas a los Reyes? ¿No le has pedido muchas cosas? Qué bien, ¿no? Así sí. Tienes más posibilidades de que te las traigan. Sí. Dime una cosa que le has pedido. La bota cristiana. Ah, qué bien, ¿te gusta a ti jugar al fútbol entonces? Sí. Muy bien, pues nada, que juegue muchos partidos el año que viene. Vale. Bueno, el año que viene no, este, que ya estamos en 2015. Vale. Venga, hasta luego. Bueno, pues ya ven cómo nos saludan desde las carrozas. Manos al aire, como ven, para coger los caramelos que este año están tirando los Reyes Magos en Chiclana.
Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba, ¿cuántos años tienes? 10. ¿Tú vienes todos los años a la cabalgata? Sí. Casi siempre, ¿no? ¿Y siempre te pones en este sitio? No, porque soy de Barbate. Ah, vale. ¿Y tú que vienes expresamente para la cabalgata? Sí. Y para estar un poquito aquí en la zona viendo cosas. ¿Y en Barbate no hay cabalgata? Sí, ¿no? Sí. ¿Pero te gusta más esta? No, me gusta, pero quiero explorar también las de otro sitio. Muy bien, eso es muy, está muy bien eso, que explores y vivas experiencias. ¿Tú le has pedido muchas cosas a los Reyes? Tres cosas. ¿Cómo qué? Un patinete, una chaqueta de cuero, el disco de María Parrado y ya está. María Parrado es de Chiclana. Sí. Por eso te gusta Chiclana, anda, venga. Bueno, porque te traigan muchas cositas a los Reyes, por lo menos esas tres que has pedido, ¿vale? Venga, hasta luego. Hola. Dile hola. Que tú eres muy pequeñita. Dile hola, háblale. No. No, dice. ¿Qué para los Reyes? No. ¿No es que sale en la tele? ¿Cómo te llama? Que no, no quiere. No, grabando, grabando. Que no quiere, no quiere salir en la. Tú estás hasta allá de fotos, ¿verdad, hija? Todo el mundo te echa fotos. Todo el mundo la graba. ¿Tú cómo te llamas? Dime hola. Que no quiere, no quiere. Nada, ya está. No quiere, no quiere flashes. Hola, muy buena. Buena. A ti no te voy a preguntar la edad, que no está. ¿Tú cómo te llamas? Yo Andrés. Andrés, que te veo que te ha salido una niña allá arriba. Hola, una, chiquitita. Una. ¿Te dan miedo a ti los Reyes Magos? ¿O los caramelos? ¿Caramelo? ¿Qué te da miedo a ti, hija? Está ella la más graciosa allá arriba, pero le pegan golpes, ¿verdad? Los caramelos, ¿verdad? ¿Qué es tuya la niña? Sí. ¿Cómo se llama? Yadira. Bueno, pues que os traigan muchas cositas los Reyes Magos. Pues venga, que lo viváis con mucha salud. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola. ¿Tú cómo te llamas? José Andrés. ¿José Manuel? José Andrés. José Andrés. ¿Y cuántos años tienes? 9. 9. ¿Le has pedido muchas cosas a los Reyes Magos? No tantas. ¿No tantas? No. ¿Cómo qué? Dime una cosa. Un juego. ¿Un juego? ¿Has cogido muchos caramelos ya? Sí. Venga, pues, coge más. Que nunca está de más tener, y si coges mucho, mucho me da uno, ¿vale? Que nosotros no hemos cogido ninguno todavía. Vale. ¿Vale? Venga, coge caramelo, corre. Venga, que yo te vea, corre, corre. Corre, corre. Bien. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cómo ha llevado usted la cabalgata? Muy cansada ya. Que lleváis mucho tiempo, ¿eh? Lleváis desde Oriente hasta aquí, hay un trecho. Un caminito bueno, sí. ¿Y sobre qué hora más o menos terminaréis la noche hoy? Porque ahora después vamos por Plaza Mayor, pero tú sigues, ¿no? Yo me tengo que ir acompañando a mi rey hasta el último momento. Claro. Tú vas también de casa en casa, ¿verdad? Seguramente, sí. Pues yo le pregunto a los niños y dejan 3 vasitos de leche y vasitos de agua, pero para los acompañantes no dejan nada. Nunca dan nada, pero siempre los Reyes son muy buenos, nos dejan un poquito para nosotros. Muy bien. Bueno, pues nada, hija, que siga el camino bien. Muchas hasta gracias. Luego. Hola. Hola. Hola, me llamo Héctor. Hola, Héctor. Y va a salir en televisión. Hola, Héctor. Dile hola. No puede, se ha quedado petrificado. Que es un micrófono. Hola, Héctor. Dile hola. Mira la cámara, mira. Dile hola a la cámara, dile hola. 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 Saluda. Ay, qué miedo. Bueno, adiós, Héctor. Adiós, adiós, bien.